La marca del diablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de noviembre 3 del 2021, según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre ustedes, ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Algunos de ustedes podrán preguntarme: Padre, ¿pero por qué ha dicho usted que la marca del demonio? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con esto? La marca del demonio es la soberbia. Ahí está, dicho de una manera clara para que todos lo entiendan. No es el 666 ni nada de eso. La marca del demonio es la soberbia. Y cuando tú o yo nos permitimos que entre la soberbia a nosotros, nos está marcando el demonio con su sello. Estamos dejando que entre a nuestro corazón, a nuestra mente. La marca de Dios es la humildad. Es lo diametralmente opuesto. Mientras que el demonio es soberbio, Dios es suave, es humilde, porque el verdadero poder es de Dios, no del demonio. Al demonio se llena de soberbia, se llena de prepotencia, trata de rebajar y sobajar a los demás. El demonio es el que le ha dicho a Dios: No te voy a servir. Y se quiere igualar con Dios. Por eso el grito del arcángel Miguel Ángel, Quis Deus, o Micael, Micael, ¿quién como Dios? De ahí Miguel Ángel, el arcángel, ¿quién como Dios? ¿Por qué? Porque a un ángel listo, un ángel que no está enceguecido por la pasión como es San Miguel, comprende perfectamente que Dios es infinitamente poderoso. Y que el demonio, aunque se pavonee delante de nosotros, no lo es. Nos podrá asustar, pero no tiene fuerza. Por eso también vemos a todo aquel que se quiera apropiar el título de mayor, del vicario del mundo, del jefe de todos, del que manda en el cielo, en la tierra y en todas las cosas. Ese es el demonio. Ese es el demonio, claramente. Y ese demonio no soporta a la Santísima Teotocos porque ella es humilde. Y nuestro Señor Jesús también. Cuando ella va de visita con su prima Isabel, ella dice de sí misma, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Tapeinú, si no usaba esta palabra en griego, pequeña, ¿verdad? La insignificancia. Y cuando el Señor Jesús les está enseñando a sus apóstoles, también va a decir: Vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y aprendan de mí. Joti tapeinú sin cardia, porque tengo mi corazón humilde. ¿Quieres vencer al demonio fácilmente? Vuélvete humilde. Vuélvete humilde. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.